El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la inversión de poco más de 160 millones de pesos para trabajos de dragado, muelles de peine, muelles públicos en 6 puertos del estado. Por ello, quiero agradecer al gobierno federal por la aprobación de estos 169 millones para la realización de obras en los puertos pesqueros de Eucalipetén, Silangredado, Del Chat y San Chavijau, que se estarán ejerciendo. Es importante señalar que ahorita me lo comentaba Agustín, no se va a empezar mañana, este es un proceso que iniciará a lo largo de todo el año para poder ir teniendo estas mejoras. Los trabajos se realizarán a lo largo del 2019. Serán 3 muelles de pie a base de pila y losa de concreto, de 80 metros lineales cada uno para atracar a 115 embarcaciones, además de reforzamiento de muelles públicos, que tiene más de 50 años sin ningún tipo de mantenimiento, dragado de mantenimiento para una profundidad de hasta 3 metros y cerca perimetral de control de acceso, todo esto en el puerto de abrigo de Yucalpetén con una inversión superior a los 140 millones de pesos. Mientras que en Silán de Bravo, El Chac, Chavijau, Chuburná y Sisal se realizarán trabajos de dragado con una inversión de más de 20 millones de pesos. Estos trabajos, con una inversión nunca antes reportada, se estima que beneficiarán a más de 95 mil personas. La infraestructura de lo que se mueve en el tema pesquero, creo que decimos 1.600 embarcaciones, medianas más de 3.500, creo que es un poquito más, creo que pasaré con las 4.000 embarcaciones que requiere en Yucalpetén, que es la marina más grande en todo el país en el tema de embarcaciones turísticas y de recreo, evidentemente el tráfico marítimo será pues de este gran invernadero. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francia Dipat, Notivisión.